pronto me voy a casar. ¿Usted entiende lo que eso significa? Sí, yo sé lo que significa, lo sé. Pero usted fue, digo, usted es y será la novia más bella de todos los tiempos. Un regocijo para el alma. Y para más miradas. Bueno, yo ya le dije lo que tenía que decirle y... ¿Y? Y yo no puedo seguir así. Puedo seguir viniendo. No nos podemos separar. Usted y yo no podemos dejar de reconocer lo que sentimos. No nos podemos mentir. Usted es como una flor. Esté donde esté. No puedo dejar de oler su perfume. No puedo desprenderme de su perfume. Tranquilo, no hay tiempo. Yo sé cómo matarlo. ¿Qué vas a hacer? Ay. Buenas noches. Espero no haber interrumpido nada. Si mal no recuerdo, usted y yo tenemos una cita pendiente. Mal no recuerdo. Teníamos una cita pendiente. Y no acepto excusas. ¿Qué te pasa? Nada, papá. Déjame tranquila, por favor, todos, déjenme tranquila. ¿Le parece bien encontrarnos ahí? A mí me hubiese gustado invitarla a cenar. Mientras no me deje plantada. ¿Por qué? ¿Le da miedo la noche? Lo único que me da miedo es perder una nota importante. La noche me gusta más que el día, porque tiene misterios. Y develar misterios es mi trabajo. Sin embargo, esta noche... usted es uno de esos misterios. Y el que está ansioso por develarlos soy yo. ¿Hasta el más secreto? No tenga la menor duda. Eso me da miedo. Pero su curiosidad puede más, ¿no es cierto? Profesor Dresco. Perdón. Ay, doctor de Rosas. Disculpe. ¿Cuándo me va a dar un reportaje? Sus asistentes siempre me echan con una excusa u otra. Le pido disculpas, pero por ahora es imposible. No, pero el público, la gente, ¿quiénes hablan? Cuando termine su reportaje, por favor, lo espero en mi despacho. Necesito hablar con usted. Sí, doctor, pero quiero que sepa que aquí no hay ningún reportaje. Ya estoy en su despacho. Gracias. Permiso. ¿Para qué estamos parados acá si para llegar a mi casa faltan como 3 cuadras todavía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te da vergüenza de mí? No dar vergüenza. Una mujer como vos solamente se puede estar orgulloso. Ya me voy a dar el gusto de mostrarte a la luz del día. Pero si es de noche ahora, ¿quién nos va a ver? Cualquiera nos puede ver. Está bien, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Vos dejá el auto estacionado acá, pero por lo menos acompáñame hasta mi casa caminando. ¿Podemos caminar abrazados? ¿Me podés dar ese gusto? Me encantaría, pero no puedo. Todavía no se puede. ¿Cuándo? Cuando termine todo esto, no falta tanto. ¿Para qué? ¿Para que nuestro negocio no se vaya a la mierda? Exactamente, para que nuestro negocio no se vaya a la mierda. Nuestro es de los dos, tuyo y mío, es por los dos. Sí, ya veo que solamente puedo contar con el hombre de negocios. Lo que pasa es que hay veces, como esta noche, por ejemplo, en las que realmente necesito un hombre para otra cosa. ¿Y sabes qué? Me lo voy a buscar. Pará, no digas pavadas, vení. Vení, ¿te puedes tranquilizar un poco, por favor? No, ¿sabes qué? Voy a caminar las 3 cuadras que faltan para llegar a mi casa. Salvo que en el camino encuentre algún lugarcito para descansar con alguien que no tenga miedo a nada. Chao, y saludos a tu suegro, no te olvides. Habitualmente, ¿no es usted quien recibe la correspondencia? Sí, doctor, mire, más de 10 años de impoluta trayectoria y... yo nunca he fallado, doctor. No, yo no digo eso, por favor, no. Bueno, mire, hoy mismo la correspondencia la puse en el mismo lugar en que habitualmente hay que colocarla, ¿vio? Y
uno cumple con sus funciones, doctor. Sí, claro. El edificio está que brilla, ¿vio? Y mire, no estoy censurando nada, al contrario. Y claro, y el asunto este del frasco, usted sabe... ¿Qué frasco? El frasco ese cerebral que se rompió. Ah, pero mire, yo no quiero delatar a una colega del sexo femenino, ¿vio? Pascual, por favor, no se trata de delatar a nadie. Por favor, al contrario, no. Lo único que, bueno, no tiene importancia, Pascual. Debe ser una broma, seguramente, una broma de algún estudiante, ¿no? ¿Que una broma pesada, doctor? Sí, sí, ¿por qué no? Claro, uno en su época lo ha hecho tan bien. No, sí, no. Acá adentro hay unos pibes que son terribles, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí. Claro. ¿Y usted, Pascual, no vio a nadie por ahí dando vuelta? ¿No sospecha de alguien? De alguno de los muchachos, ¿no? ¿Desde cuándo se te da por el alcohol, Ruso? Desde ahora. No te entiendo, hermano, no te entiendo. ¿Por qué en vez de ponerte en pedo, por qué no vamos, nos conseguimos un par de minas, Te hago el aguante, vamos, nos buscamos unas minitas y vamos a pasarla más copado. Copadísimo. No me interesa abrazar ninguna mina, solamente a Sabrina y no puedo. Pero no sabés tomar. Te hace mal. No vas a ganar nada. No creas. Además, eso es lo que me reprochaba siempre Sabrina, que nunca tomase nada. Sé que si me está mirando en algún lado, ella sabe que lo hago por ella. ¿Qué haces? Estás cometiendo un error, loco. Y no te voy a dejar solo. Te voy a acompañar en esta también. Yo quiero estar solo. Yo también. Así que vamos a estar los dos solos juntos. ¿Te parece? Y si no te parece, también. Elegí la tuya. ¡Ah! Es tremendo esto. Está bien. No se preocupe. No tenga en cuenta lo que le estoy diciendo. Lo que pasa es que uno quiere tener todo controlado. Hasta sí, las bromas, ¿se sí, da cuenta? Sí, pero yo, mire, doctor, le juro que no vi a nadie. No, lo entiendo. Doctor. Adelante, Dresco, adelante. Vaya, Pascual. Sí, buenas noches, doctor. Tome asiento, Dresco. No, me estaba explicando que se cayó un frasco en el laboratorio y se rompió. Si usted nota alguna falta en su cátedra, sepa disculparlo. Porque... Está bien, doctor. Pero convengamos que no me llamó para hablar de eso, ¿verdad? Claro que no. Lo que pasa es que hay algo que me agobia, Dresco, y necesito su claridad. No creo que sea este el lugar indicado para hablarlo. Pero necesito confesarle algo muy terrible. Si me rajan, estoy sonado, inspector. Pero vos tenés idea de la que te mandaste. Pero yo quería saber qué están pensando esos locos allá adentro. 20 años estuvo tranquilo ese ahí. ¡20 años! ¿Cómo voy a saber que le agarra un ataque cada 20 años? Pero ese vive en un ataque permanente. ¿Qué decís? Pero yo no me doy cuenta, no soy psiquiatra. Yo tampoco soy veterinario. Si veo un perro rabioso, empiezo a rajar o llamo a la perrera. Pero yo no puedo rajar, ese es mi laburo. La perrera soy yo. Ya sé que están todos rabiosos, todos locos, de mierda. Yo los sacrificaría como la perrera, pero no te dejan. Dice que no es legal, que la democracia, que no sé. No es muy cristiano lo que decía. Yo no sé si es cristiano, si es de los judíos, si es de los mormones. Yo rezo, inspector, rezo todas las noches. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, rezo, porque a lo mejor se mueren alguna vez. Inspector. Hubo un crimen en la zona roja. ¿Y? Fenómeno. Fenómeno. La zona roja no nos corresponde, ¿no? No nos corresponde, pero la víctima la vaciaron de sangre. Como la Ferro, como la Bertini, ¿y sabe dónde? ¿Qué? Se mueve. De ajoba, como con una pajita, la vaciaron de sangre. Pará, no te entiendo. ¿Qué querés decir? No me entiende. ¡Am! Inspector, le hicieron así, ¡am! Se la arrancaron. Es increíble. ¿Hay algún sospechoso? O una chica o un travesti, conjetura nada más. La gente habla. ¿Cargaste nafta? Todo en orden. 2 termos de café, aspirina. ¿Qué? Qué nochecita, ¿eh? Rezá. Te recomiendo que reces. Sí, sí. ¿Eh? Rezá para que encontremos a tu perro rabioso, ¿eh? Antes de que nos trate de morder a nosotros.
Por ahí está mostrando los dientes en la zona rosa. Hacete cargo. Hice lo correcto, Dios lo sabe, no se sienta mal. No es mi conciencia lo que me molesta. Tenemos que saber dónde está el alma que descansaba acá. Tenemos que saber dónde está Sabrina. Pelotudo acá que se cree un supermacho. ¿Se las arrancaste? La verdad es que se lo hubiera merecido. ¿Es de acá este vestido? No, no. No, acá no tienen este gusto. ¿Te lo querés probar? Bueno, dale. Yo ya sé dónde venís. Decir qué te pasa. Necesito saber porque te quiero ayudar y si no me lo... No creo que me puedas ayudar, Eduardo. Lourdes, quiero que sepas que vos sos lo más importante en mi vida y... te quiero mucho y me da bronca no saber si tu estado tiene que ver con Sabrina, conmigo, con tu padre. ¿Con no papá? Lo sé y me da... ¿Por qué, papá? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Es tu padre. ¿Cuándo fue la... la última vez que tuviste una charla con él, por ejemplo? Ay, Eduardo, si lo que me querés preguntar es si él habló conmigo por el tema del manejo de la empresa, que yo no, me haga cargo, no, te no, pido. No, no, olvídate no, de no, eso. Ya está, ya me olvidé. Por Quédate favor. Tranquila, la clínica está olvidada, no tiene que ver. Tiene que ver con una charla entre padre e hija. La verdad es que no me siento como para tener una charla íntima ahora. ¿Me perdonas? Sí, no, claro, no tengo nada que perdonar. Lo que pasa es que... que bueno, yo también estoy mal y en estos momentos uno necesita mucho a sus padres. Y mis padres están en Estados Unidos y el tuyo está acá y es un gran tipo. Y yo lo respeto y lo quiero muchísimo, de verdad. Pero bueno, estoy mezclando un poco, me parece, las cosas. En realidad sí tuve una charla con él hace unos días y, ¿sabes qué? No sé, fue raro. Lo encontré en el atelier que era de mamá y él dijo que estaba quemando sueños. Algo así. ¿Pero estaba quemando algo o no estaba...? Sí, estaba quemando unos papeles. ¿Qué tipo de papeles? No sé, unos papeles, cosas íntimas. No sé bien qué era. ¿Vos sabías que el fuego redime? No sabía. Son todos unos hipócritas. El peor de todos es Dios, que se tuvo que llevar a Sabrina. No entiendo. No tenés que entender nada. No se entiende, no tiene explicación. ¿No es cierto que está lleno de hipócritas? Millones. Millones. ¿Qué significa hipócritas? Significa... persona de mierda. Hija de puta. No, más de estudiante de medicina, de universitario, que eso es lo que somos, aunque no parezcamos ahora. Etimológicamente, doctor. Sí. Hipócrita significa. No sé. Pero. Semánticamente. Sí. Es. Eso.
Una basura total. Muy bien, doctor. ¿Qué te tomaste? ¿Por qué no comidas, guacha? Dale, cambiamos el estilo. Me encanta el que te hayas puesto. ¿Es tu primera vez? Me encanta, violento. ¿No va a tomar nada, profesor? No tengo sed. Todavía. ¿Qué propone usted? Yo tengo demasiadas preguntas para hacerle. Y demasiadas ganas que me las responda. ¿Qué puede resultar de atractivo la simple vida de un profesor de anatomía? Al menos que el tema sea ese. La anatomía. No lo era. Hasta ahora. Dame tu mano, que por unos pesos te voy a leer el futuro. Perdón. ¿Qué habrá visto? Nada que yo no sepa. ¿Puede leer su propia mano? Sí. ¿La suya qué dice? Que mi vida es corta. ¿Y la mía? Que la suya es muy larga. Entonces ya sabe lo que le va a pasar. Pídeme su último deseo. Que no murió, no murió. No murió. Es lo que vos sientes. Así lo siento, por lo menos. Perfecto, perfecto. Cagate en todo lo que digan. Si vos lo sentís acá, no murió. No. No, no murió. Estás más viva que nunca. Sí. Está más viva que nunca. ¿Sabes lo que tendrías que hacer? ¿Eh? Tenés que ir a verla. Eso tenés que hacer. Tenés que ir a verla. Yo te acompaño. Yo te acompaño. Ya fui a verla. ¿Ya fuiste a verla?
ella. Es ella. ¿La viste? Sí, la vi, pero no puede ser, boludo. ¿Entendés que no puede ser? No puede ser, no puede ser. Está lastimado. Está lastimado, está lastimado. Sí. ¿Te dije que estaba vivo o no? ¿Te lo dije? Sí. Dale, llamá a Lourdes. Dale. ¿Por qué no esperamos a que se nos pase un poco el mareo, Ruso? ¿Eh? ¿Estás seguro que no anda con monedas esto? Nunca llamaste por una... cabina con tarjeta, ¿no tenés amigos? Sí, cuando tengo que decir las cosas a mis amigos se las digo en la cara. Yo también, yo también. Y cuando es de minitas, más y más todavía. Si no tuviese nublada la vista, lo haría yo. ¡Dale! ¡Dale! Ay, no me da todo, no pe... Y esta moneda cuadrada, loco. Salí. Salí. ¿No? Hola, Gloria. Hola, señor. ¿Y Lourdes? En su cuarto. ¿Alguna novedad? No, no, ninguna. Bien. Ah, sí, sí. Recibió correspondencia. ¿Se la abro? No, no, no. No la abra, no, no. Después, no debe ser importante. Se ha comunicado no. con la familia de Rosa. No tienes. Por favor, después de la señal, deje su mensaje. Hola, Lourdes. Lourdes, ¿estás ahí? Lourdes, soy Jeremías. Lourdes. Lourdes, la vi. La vi, te lo juro que la vi. La vi, estaba con ojos de enamorada. Te juro que la vi, estaba con ojos de enamorada y de enojada al mismo tiempo, en serio. Lourdes, atendeme. Hoy llamó como tres veces. Atendeme. Lourdes. Permiso, hija, ¿puedo pasar? Sí, pasa, papá. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Vine porque quiero que me digas la verdad. ¿Qué tipo de relación tenés con ese chico Jeremías? Jeremías es mi amigo, pa. Siento que desde que Sabrina no está, me hace muy bien estar con él, ¿sabes? Es bueno tener a alguien con quien compartir cosas que a veces no se pueden compartir ni con un novio ni con un padre. Bueno, pero entonces, no sé, búscate otra persona, una amiga, una mujer, alguien que hable tu mismo idioma, pero no ese chico que ni siquiera puede con su propia vida. Pará, ¿por qué decís eso de Jeremías si apenas lo conoces? Papá, si lo conocieras, te darías cuenta que hay pocas personas tan buenas y tan transparentes como él. ¿Y si yo te dijera que es todo lo contrario? Castro, me escucha Castro. Disculpeme, jefe, pero no doy más. Toda la noche de recorrida y ahora esto me mata. Está bien, total acá no queda poco por hacer. El laburo nuestro es encontrar ese tipo. Bien. Ya viste. Ya sé. ¿Ya viste lo que pasó en la zona roja anoche? Ahora esto. Pero no es un tipo. Dicen que es una mina. En los dos casos, una mina. Sí, sí. Este es capaz de disfrazarse de mina con tal de hacer cualquier desastre. Lo vuelve loco la sangre. Si no, ¿por qué lo iban a tener encerrado allá y no en un loquero común, viejo? ¿Qué? ¿Ya te agarró de nuevo? Dale, dale, John Wayne. Vení. Vamos. Aire, aire. Opa, ¿qué pasó con el rol de secretaria perfecta que estábamos trabajando? Venía tan bien que pase sin entrar alguien en TV ahí sentada. Eduardo, yo... ¿Qué pasó? No sé. ¿Conociste a alguien? ¿Otro hombre, quizás? ¿Estás asustada? ¿Tenés miedo? ¿Querés abrir? Anoche me sentí
totalmente desvalorizada. Y la verdad es que yo no creo que sea una mujer como para desvalorizar. Coincido plenamente con vos. Pero también me gustaría que vos coincidas conmigo en que esta es una situación difícil para ambos. No, para los dos no. Para mí es difícil, porque vos aquí estás jugando a dos frentes. La rubia y la morocha. Yo no sé en cuál de los dos frentes estás diciendo la verdad. La morocha, 100%. Acá la única que sabe toda la verdad sos vos, porque yo confié ciegamente en vos. Y me parece que me equivoqué. Aunque me cueste decirlo, lo que hace. ¿A dónde vas? A la casa de mi novia hoy. Hoy es la misa por el eterno descanso de mi hermana. Y aunque vos no lo creas, eso tampoco es nada fácil para mí. ¿Qué estás haciendo? Prometió guardarlas. Voy a cumplir. Yo debo volver a mi sitio. A mi destino. Usted ya ha visto suficiente. Ay, Dios sabe que he visto suficiente. Ya ha leído. Sabe cómo actuar. ¿A dónde vas? Al lugar que me has tocado. Al hospicio. Pero si vos no estás loco. Esto es muy raro, pero vos no estás loco. Es más, anoche me salvaste la vida. Mis hermanos tampoco están dementes. Ellos sufren. Me ayudaron. Debo volver con ellos. Espera. Entonces quiere decir que esta es la historia que yo no te creía. Esta es la historia que por lo menos te creía menos que ahora es. Nosferatu. Nosferatu, no muerto. Como el hombre que salió anoche del cajón y me agarró del cuello. Casi me estrangula. A propósito, creo que no te di las gracias como te lo mereces. Yo debo agradecerle a usted. Pocos hombres la tienen en su época. Mi época. En mi época hubiera actuado de otra forma. Pero este tipo casi me rompe el cuello. La fuerza del enemigo es diabólica. ¿Sabés que vos conocés más de estos locos que salen de dentro de los ataúdes y asustan gente que nadie? Y yo conozco más que nadie a los otros locos. Conozco los locos que andan por afuera buscándote y volviéndote loco y haciéndote la vida imposible. Hoy, esta noche, hay una misa en memoria de Sabrina. Creo que nadie más que vos merece estar ahí. Déjame ver cómo puedo hacer. Déjame hablar con la policía y ver si consigo una forma en que te entregues y sean piadosos. No en ninguna parte. No entiendo, no entiendo. ¿En qué universidad estudió? ¿Por qué no chequeas a los visitantes de otros planetas? Tengo que saber todo sobre este profesor. ¿Te dejó plantado otra vez? Mirá que vas a parar a los chismes del quincho. Vino la cita. ¿Y qué tal la pasaron? Te habrá llevado un turno, por lo menos. Hizo falta. No me tocó un pelo. ¡Qué buena puntería! Señorita de Rosas.
una cita con su padre. Pase entonces. Permiso. Pase, siéntese, no sé dónde esté cómodo. Muy linda su casa. Gracias. Esta foto, ¿qué debería decirle al respecto? Que este joven y usted hacen una pareja hermosa. Eso debería decirle para no resultar inoportuno. No hace falta que diga nada. Es simplemente una foto de mi fiesta de compromiso. Cuando el amor es verdadero, no necesita firmar compromisos. Porque en sí mismo ese amor es un compromiso indestructible, mucho más fuerte que cualquier otro que pudiera imaginar o firmar. ¿O acaso es posible que usted pueda imaginar un amor más fuerte que el que usted siente? Buenas. Tal. Gusto verlo. Casualmente estuvimos hablando de usted recién. Qué bien. ¿Pudiste comunicarte con tus padres? Sí, por suerte pude. Y bueno, le prometí que después de nuestro casamiento íbamos a ir a visitarlos. Estaban encantados. Desde ya usted está especialmente invitado a nuestro casamiento. Muchas gracias. Ahora, ya que estuvieron hablando de mí, me gustaría saber de qué. Sí, yo le estaba comentando a Eduardo lo maravillosas que son sus clases en la facultad. Pero que bueno, lamentablemente no voy a poder seguir yendo porque se me superponen con mis clases de inglés. Está muy entusiasmada con el tema del inglés porque mis padres viven en Nueva York y seguramente nos quedemos un tiempo allá. Perdón. Hola. Edu, soy Karina. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que estarás con tu noviecita, pero para que veas que no soy celosa y que quiero lo mejor para los dos, te cuento, mi vida, que ya conseguí los nombres de los que cobran las coimas en la clínica de Rosas y en las obras sociales. Ah, y está el detalle de elevación impositiva. ¿Te gusta? Sí, claro. Está muy bien. Con todo lo que juntamos, me parece que cae tu suegro de una vez por todas. Bueno, perfecto. Mañana seguimos viendo el expediente allá, en la oficina. Chao, corazón. Gracias. Chao, hasta mañana. ¿Algún problema en el estudio? No, ninguno. Rutina. Profesor Dresco, qué alegría verlo. ¿Cómo le va? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Discúlpeme la demora, pero realmente el tránsito era infernal. Está todo bien, doctor. Me alegro. Pasemos a mi despacho. Hola. Padre, ¿qué dice? ¿Cómo? Prepara los cargadores, lo tiene el cura. Sí, escúchame, padre, una pregunta ante todo. ¿Este hombre está armado? ¿Pero qué va a estar armado, hombre, si es un pan de Dios? Dice que es un pan de Dios. Escúcheme, padre, déjese de embromar. Hay vidas en juego. ¿Cuándo me lo va a entregar? No, yo no lo voy a entregar. Él quiere entregarse, que es distinto, y está en un lugar que solo Dios sabe. Ahora, si usted está dispuesto a escucharme y escuchar mis condiciones, esta misma noche lo tiene. ¿Está dispuesto? Sí. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, si le digo que voy a cumplir con mi palabra, está bien. Bueno, perfecto, nos vemos allá. Anoche, después que hablé con usted en la facultad, vine directamente a casa. Y Gloria, mi mucama, recibió esta encomienda. Ya veo, su relación con la señorita Ferro no había sido tan secreta. Ella nunca fue muy discreta, ¿no? La noche del compromiso de mi hija hizo un escándalo frente a los amigos, a los invitados. Y fue realmente un papelón. Pero bueno, después de la noticia de su muerte, todo me pareció una pequeñez. Y ahora quieren incriminarlo, extorsionarlo. Yo no la maté, profesor. Yo no le voy a decir que la amaba, pero no sé, la quería, era mi compañera, ¿no? Entiendo. Lo único que me desespera es la idea de desconfiar hasta de mi propia hija.
Su hija es incapaz de traicionar a alguien, y mucho menos a su padre. Yo no digo desconfiar directamente de ella. Pero no sé, tal vez al pensar que está enamorada es vulnerable a cualquier pedido. Quizá alguien de su entorno quiera hacerme daño. Nunca más desconfíe de Lourdes. Tiene razón. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Cómo es posible que este material haya aparecido nuevamente en mis manos si yo mismo lo quemé? ¿Habría otras copias? No, es imposible, ¿no? Si yo conozco esto. Estos son los originales. Pero si usted mismo los quemó, ¿cómo es posible que hayan reaparecido intactos? Es absurdo. Yo juro que estoy tan atormentado. No tengo claridad, por eso... Por eso lo llamé, por eso... Pero bueno, es demasiado pedirle... No. La familia de Rosas merece todo mi apoyo y mi consideración. ¿Sabe qué pasa? Me gustaría que hablara con Jeremías. Es el joven de quien yo sospecho muy especialmente. Yo iré donde usted me lo pida. Esta noche va a estar en la iglesia donde mi cuñado da misas. Esta noche damos una misa por el descanso de Sabrina. Ahí estaré. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos han convocado aquí el alma de Sabrina, nuestra hermana. Veo caras de tristeza, veo decepción, pero creo que sepan todos que Sabrina en este momento está cerca de Dios. En este momento, hijos, no tenemos que pensar que nada ni nadie la va a alejar del lugar en que el Señor la ha colocado. Parece que llegamos tarde. No, falta como media hora. Pero no escucha las campanas, esto ya debe haber terminado, ¿no? Tan... La puta madre que lo parió, ahí está pasando algo raro. Metele sirena, te digo. Ahí es. Comando atento, no móvil 5, llama, solicito refuerzo, Humberto Primo, 313 y defensa. ¿Quién dijo una gran puta que te va a reventar como debía haber hecho hace 20 años? Inspector, por favor, no, saque el arma, inspector. ¡Tomáselo acá, carajo! Por favor, inspector. Usted manda de la puerta para allá, yo sé lo que pero hay que hacer. Pero está cometiendo un error, inspector, espere un poco, espere, se va a entregar, se lo juro, se va a entregar. La gitana, el profesor Dresco la vio conmigo en el puente. ¿Ahora hablas sola? ¿Se puede saber a quién vieron con vos? Ya sé. Me vas a echar la culpa de todo lo que pasó a mí. Hasta de las cosas que ni yo mismo entiendo. Pero mirá si voy a decirte lo que pienso de vos. Y menos delante de todo el mundo, ¿no? Sí. Por lo menos hay que respetar tu condición de sacerdote. ¿Me puedes explicar a qué viniste? Nada, a ver si me estás diciendo la verdad. ¿En serio me estás hablando? Sí, últimamente yo con vos no sé cuándo me decís la verdad y cuándo me mentís, entonces pensé que estabas en cualquier parte. ¿Me estás jodiendo, boluda?
¿No te das cuenta que acá está Lourdes? Está el papá de Lourdes. ¿Te suena el papá de Lourdes? ¿No te parece rara tu presencia acá? Rara me parece esta situación. Esta situación nuestra me parece rara. Me parece que es hora de que empecemos a blanquear las cosas nosotros dos. ¿Blanquear qué, imbécil? ¿Blanquear qué? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? No me digas loca a mí, no me digas loca a mí. Porque el que empezó con todo este juego absolutamente esquizofrénico fuiste vos. Al padre de Lourdes lo tenés agarrado por todos lados. A ver, decime, ¿qué carajo estamos esperando? Habla más despacio, que hay gente que no está escuchando. ¿Vos no te animás a hablar con él? Yo voy a hablar con él. Porque yo me jugué por vos y me cagaste. Vos no tenés respeto por nada. ¿Vos me hablás de respeto? ¿Vos me respetás a mí? Escuchame bien lo que te voy a decir. A partir de este momento, vos y yo no tenemos absolutamente nada que ver. Olvídate de mí. Olvídate del plan, olvídate de todo. No me voy a olvidar de nada, me voy a olvidar de nada. No solamente eso, te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. Vas a volver arrepentido, me vas a pedir perdón y te voy a decir, es tarde, boludo. Pelotudo, llegaste tarde. Es tarde. Me estás amenazando, tonta. Me estás amenazando a mí, tarada. Desaparecé de mi vista. Desaparecé. No te quiero ver más, ni acá. Ni nunca. ¿Está claro? Soy el primero en preocuparse por el alma de esa chica. Sí, ya lo veo. Por eso armaste este show en la iglesia. Vos podés decir de mí lo que quieras. A mí me preocupa la chica. Claro, por eso elegiste a este loco que haga de monaguillo tuyo, que casi te tira a la iglesia abajo. No hizo nada malo, Mario. Hay algunos que están más locos que él. Claro. Es la primera vez que una misa tuya termina con la policía federal llegando a la puerta de la iglesia. Eso a mí no me importa. Lo que me importa es Sabrina. A mí lo único que me importa es Lourdes, tu sobrina. Ya que ya perdió a su madre. Sí. Y ahora pierde a su mejor amiga. ¿Te imaginas lo que eso significa? Y a mí me lo decís. Yo sé cómo la quería mi hermana. Y bueno, pero entonces hace algo para que el alma de Sabrina descanse en paz. Así Lourdes puede estar tranquila. Pero es que el alma de Sabrina no descansa en paz, Mario. Por favor, Manuel, déjate de joder. ¿Qué sabés vos quién descansa en paz y quién no? ¿Vos me crees si te digo que ni el cuerpo de Sabrina descansa en paz? Casi me costas el puesto, hijo de puta. ¿A cuántos te cargaste esta vez? La iglesia es el bastión. Él no pudo atravesarlo y nunca podrá, aunque insista eternamente. La iglesia. A mí me habla de iglesia. Yo voy todos los siete a San Cayetano para que no me falte esta mierda, para que no me echen de acá. Y mi mujer va a la Santa Milagrosa para que no me mate de puta como vos. ¿Entendés? ¿Eh? ¿Lo entendés? La iglesia es el gran refugio. Todos estamos en peligro. Sí. Y mi iglesia no se atrevería. Lo sabe. El gigantesco infiel busca su antídoto satánico. No pudo, no podrá. No lo ha logrado. No lo ha logrado. Casi como en el caso. En el caso. Si me hubieras dicho que te fuiste a un cabaret, te entendería por lo menos. Pero no. No, te fuiste a rezar, afuera, como lo haces acá. ¡Mira! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Va, puta! ¡Mira! ¡Basta! Este hombre es nuestro y lo vamos a llevar. Ya sabe que tenemos expertos en hacer hablar hasta los muertos. ¡Vamos! ¡Un momento! Ese hombre pertenece a la federal, se queda acá. Este no es un hombre, es un asesino. El caso nos pertenece a nosotros, a menos que el juez diga lo contrario. Juez, y este tipo se les escapó y mató como a 5. Se escapó un carajo. Ahora está acá y lo capturamos nosotros. Mirá. Mirá cómo está. Con la máquina se consigue cualquier cosa, ¿no? Así que eso pensá de nosotros, ¿eh? Que torturamos. Me gustaría saber cómo se llama eso que ocurre con la gente ahí afuera. Con las alumnas de la facultad. Con ese gordito de la zona roja. Mañana lee el diario y te vas a enterar. Ahora, tómatela. Profesor, usted acá... ¿Qué coincidencia? ¿Me estuvo siguiendo? No hace falta. Un amigo muy sabio decía que si el destino se escribiese, cada encuentro fortuito sería una cita.
¿Quiere decir que este encuentro nuestro fue una cita? No se me ocurre otra explicación. Ay, me encantan estas calles y me encanta caminar a esta hora. ¿Sabe qué? Dígame. Tengo la sensación de que ya caminé por esta calle con usted. ¿No le parece raro? No. ¿No? Si quiere, le puedo decir qué le va a pasar cuando doblemos esa esquina. No, no, por favor, las profecías no me gustan. Me asustan. ¿Todas? Todas las que escucho últimamente. No sabe, están pasando cosas muy raras. Usted no puede imaginarse. ¿Qué pasa? ¿Me parece a mí o usted ya está más tranquila? Sí, estoy más tranquila. Lo que pasa es que usted... Nada. No, no se detenga, sigue hablando. Siento que cuando estoy con usted todo cambia. ¿Para mal o para bien? En este momento, para bien. No sé, hace un rato todo era un caos. Se escuchaban gritos, sirenas. Y ahora esta caminata con usted siento que me devolvió la paz. Simplemente la armonía. Una palabra que le cae justa, señorita de Rosas. Ojalá fuera así. Últimamente hay cosas que me alteran demasiado. Por ejemplo, ese pobre hombre que se llevaron preso en la iglesia. Uy, es tardísimo. Mi casa está cerca, así que lo dejo acá. ¿La acompaño? No hace falta. Puedo ir sola porque es muy cerca y esta zona es segura, así que no se preocupe. Gracias. No hay por qué. Adiós. Adiós. Suena bien. ¿Qué viste? Sabrina, la vi. Tenía sangre en la boca. Tenía... Me dio un medio cagazo, pero... ¿Qué, nos estamos volviendo locos? ¿Qué? Chao. ¿Te vas solo, seguro? Mirá que te hago el aguante, está sí. Todo bien. Hasta luego, Fina. Andate. ¿Tenés miedo? ¿Que todas las facultades de lo nuestro? Andate, no hables más, por... ni siquiera mirar a la mujer que amo. Pero yo no te amo. Así que déjame en paz y andate con tu muerte ya. Ya. ¡Ah!
parece una locura que usted haya sacado a ese tipo. Pero es que yo no lo saqué, inspector. El hombre se fugó no sé cómo. Y me vino a pedir ayuda a ese. Sí, bueno, lo mismo. No, lo mismo es para usted, inspector. No para mí, que yo vi con mis propios ojos. Ese hombre es inocente, inspector. Pero, a ver, ¿qué es lo que vio? ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que vio? ¿Una chica asesinada? ¿Un pobre tipo reventado? ¿Qué? ¿Conoce a Sabrina? La chica que hicimos la misa por ella. Sí. El cuerpo de esa chica... Sí. ...no estaba en el féretro, ¿me entiende? No, no lo entiendo. No entiendo nada. Inspector, este hombre... Sí, el loco del latín. Sorda, inspector. Sí. Sorda. ¿Nombre o apellido? No sé, pero Sorda me llevó hasta el lugar y era exacto y el cuerpo no estaba dentro. ¿Y quién estaba dentro? ¿Chaplin? No, inspector, un hombre. No era la chica, era un hombre, pero el lugar era exacto. ¿Usted se da cuenta de lo que me está diciendo? ¿Que este turro se cargó a otro más? Lo que le estoy diciendo, inspector, que este hombre me salvó la vida, ¿me entiende? Profesor, compadre, disculpe que yo interrumpa, ¿no? Pero usted no estará viendo mucho cable ese que alquila por mes. ¿Por qué me lo decís? No, lo digo porque... ¿Qué? Tanta película que ve usted, E.T., los Gremlins, eso... Sí, déjalo aquí. Bueno, no me haga caso, toma el cafecito, tranquilo. Marlucci, anda, prepárate otro par de café. ¿Sí? Acompáñalo, fracaso. ¿Otro más? Porque con el padre vamos a tener un lindo madrugón. Sí, sí, lo que quiera, inspector, lo que quiera. ¡Uy, carajo! ¡Uy, la hora que me quedé de aturro! Moni, despertate que nos quedamos de apolillo. Un ratito más. No, Moni, ¿qué un ratito más? Nos van a rajar del laburo. Levantate, Moni. No puedo. Me dejaste tan relajada que ahora no me puedo mover. Qué bien que lo hiciste, ¿eh? Yo no sé lo que pasa acá, pero acá es distinto. Vení un poquito más. Vení, que me gustó. Mirá lo que te hago. ¿Tú ve o no tú ve? Vení, tú ve, te voy a dar. Esto va contra mi religión, contra mi fe más profunda. Sí. Inspector, esto va contra mis votos. Sí. No se preocupe, a mí también me gustaría estar durmiendo en lugar de estar acá. Pero si no saco alguna conclusión pronto, me parece que yo voy a terminar acá dentro de poco y otro va a estar trabajando en mi lugar. Ahí está, es ahí. Va a ver, ahí. Pero ustedes me están tomando para la joda. Se rascan las pelotas todos los días de la semana. Acá hay 50 tipos, 50 pelotudos en esta oficina. Y después hay que llamar colaboradores. Las notas son más caras que una mierda al final. Y vos, Leticia, vos sabés que yo tengo poca paciencia, ¿no? Sí. En vez de entregarme la nota de la facultad, te lo pasás con la nota de una gitana que mataron en los bosques de Palermo. Estoy cerrando el círculo. Me va a tener que tener un poco de paciencia. A mí también me sorprenden esos asesinatos. Escúchame, Leticia. No somos policías, somos periodistas. No se preocupe, quédese tranquila. Yo le voy a entregar una nota de tapa que va a ser la bomba del año. Se lo aseguro. Eso espero. ¿Esta es la chica? Sí. Padre, ¿es esta? Esta es Sabrina, sí. Bueno. Esta es... Por lo menos ella descansa en paz. Y no hay otro muerto que era lo que me preocupaba. Acá todo estaba rayado. La pusimos. Sorda. No, déjese de joder otra vez con Sorda. ¿Es la chica o no? ¿Dónde está el hombre que estaba acá adentro, entonces? A ver, cierren. Buenas tardes, doctor. Hay dos señoritas que lo están esperando en su despacho desde hace rato.
pero no puede ser si yo no tengo a nadie citado. Ah, bueno, si usted me dice, yo les digo que se vayan, entonces, no, que no, avisen. No, espere, a lo mejor son dos alumnas. No, una es esa periodista, vio que vino varias veces ya. Esa viene siempre. No sé qué quiere sacar de acá. Sí. ¿Y la otra? Se llama, él me dijo, Karina Figueroa. A esa la conozco, sí. Es la secretaria de mi futuro yerno. ¿Está en mi despacho? Esa sí, pero la otra no, la periodista anda por ahí. No puede ser, esto tenemos que hablarlo. Esto es un lugar de estudios, no es un centro de prensa. Está bien, doctor, usted me da la orden y yo le aviso a seguridad que no las dejen entrar y listo. ¿Le parece? Mire, yo voy a atender a Karina Figueroa en mi despacho. Sí. Por favor, con la otra arréglese usted, dígale que tuve un problema, que no pude venir a la facultad, cualquier cosa. Lo que sea, le digo que está enfermo, total, acá hay un montón de médicos. Perdón. Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un placer. Te conocía, obviamente, por fotos que tiene tu yerno y demás, pero no nos habíamos conocido personalmente y es realmente un placer poder ver al señor decano en persona. Eduardo no me avisó que usted vendría a verme. No, porque Eduardo no sabe nada. Bueno, ¿se puede saber cuál es el motivo de la visita? Vos y yo tenemos un problema que compartimos. Sí. Bueno, me gustaría saber cuál es. Eduardo. Porque yo necesito tenerlo cerca. Y creo que vos necesitás tenerlo lo más lejos posible de Lourdes. O mejor dicho, vas a querer tenerlo lo más lejos posible de Lourdes cuando te enteres lo que piensas hacer con tu hija. Me gustaría saber de qué estás hablando. ¿Qué es? De qué la es... verdad. De las coimas que tuviste que pagar para que de la noche a la mañana algunas obras sociales decidieran optar por los servicios de la clínica de Rosas. ¿Qué tenés que ver vos en todo esto? ¿Qué tiene que ver Eduardo? Yo nada. No me interesa tanto. Eduardo sí, a Eduardo le interesan mucho tus cosas porque va a ser tu heredero. Nosotros en el estudio tenemos, por ejemplo, una pila de cheques firmados por los dirigentes de los gremios. Además, si no me equivoco, hay también un estudio hecho de tu declaración impositiva que creo que te va a resultar bastante interesante. Casi tanto como lo otro. Ah, el profesor Dresco. Le quiero presentar a la señorita Karina Figueroa. ¿Cómo le va, doctor? Es la secretaria del estudio jurídico de mi futuro yerno. Un placer. El placer es mío. Señor de Rosas, seguramente vamos a estar hasta tarde en el estudio trabajando en sus asuntos, así que si quiere pasar a llamar, no va a haber problema. Sí, está bien. Adiós. Adiós. Debe ser difícil su trabajo, ¿no? Digo, por eso de andar preguntándole todo tipo de cosas a la gente todo el tiempo, ¿no? Digo yo. ¿Eh? Sí, depende, depende, más o menos. Tiene su encanto. Depende de con quién te toque hablar. Ah, sí, comprendo. Sí, mire, a mí me pasa más o menos lo mismo, ¿vio? Sí, hay gente por la que uno, qué sé yo, lo quedaría por hablar un poco, conocerla más de cerca, ¿vio? No sé, permítame. Gracias. Sírvase, qué sé yo, invitarla a tomar algo, a charlar un rato, ¿no? Sí. Sí, pero lo más difícil debe ser tener paciencia, ¿no? Esperar que a uno lo atiendan, ¿verdad? Sí, sí. Pero mire, no se preocupe, señorita. Señorita. Leticia Ferreiro, Leticia Ferreiro. Ah, Leticia. Sí. Qué lindo, Leticia. Pero mire, no se haga ningún problema, ¿sabe? No. Enseguidita yo me voy a correr un par de personas que tengo ahí y la hago atender de inmediato con el rector, ¿sabe? Bueno, por fin los encuentro. Sí, le estaba mostrando el establecimiento. La señorita está haciendo una nota. La señorita es periodista. Sí. Lo sé. Tengo una información para usted. Llamó, sí, el decano avisando que está enfermo y que no va a poder venir hoy. Así que mañana pasado, con suerte. Pero si yo recién... Cállate, Pascual. Bueno, no me parece un muy buen pretexto para el decano de la Facultad de Medicina. Igual les agradezco. No tiene nada que agradecer, Leticia. Y vuelva cuando quiera, ¿eh? Mire, yo... fue. No me extorsiones, porque sé cómo hacerte callar. Andate. Esa es su voz, ¿no? Sí. Y el diálogo es real. Esto ocurrió la noche del compromiso de mi hija, a un costado del barco. ¿Y quién pudo haberlo grabado?
Para mí fue Jeremías. No cabe la menor duda. Pero aquí lo único que importa, profesor, es que yo no la maté, se lo juro. Le creo. Lo que no entiendo es por qué esta extorsión, este juego, ¿qué significa? Cálmese, doctor. Como siempre, el tiempo nos dirá qué pasa realmente. No lo sé, no lo sé. Quisiera matarme, Dresco. Si no fuera por mi hija, ella es la única que me sostiene. Pero ¿cómo le explico de mi pasado? ¿Cómo le explico que estafé al fisco, que estuve metido en todos estos embrollos? Que tuve amantes mientras jugaba al padre piadoso y comprensivo. ¿El padre que su hija precisaba, según usted lo interpretó? No lo sé, Dresco. No estoy seguro de nada. Ni siquiera de mí mismo. De lo único que estoy seguro es que yo no la maté. Estoy dispuesto a enfrentarlo todo, Dresco. La cárcel, el oprobio, todo. Pero lo único que no puedo soportar es un crimen que no cometí. ¿Puedo pasar? Pase. Gracias. Hola. Karina, qué raro vos acá. Pensé que estabas en el estudio. ¿Qué? ¿Hubo algún problema? Cualquier cosa, estoy en la cocina. Sí, gracias, Lore. ¿Te preguntarás por qué vine? Sí, claro. Dime una cosa, ¿qué opinión te merece Eduardo? Me parece que es una pregunta un poco personal, ¿no? De todas formas, creo que mi opinión está a la vista. Si me voy a casar con él, se supone que uno se casa con quien cree que es la mejor persona, ¿no? Sí, con quien cree que es la mejor persona. Que no necesariamente significa que sea la mejor persona. Karina, ¿por qué no sos un poco más directa en lo que me querés decir, por favor? Paul. ¿Pero qué hace usted aquí? ¿No le alcanzó con lo que hablamos en mi despacho? ¿Por qué no se va inmediatamente de esta casa? Lourdes, soy Jeremías. ¡Sentate! Lourdes. No quiero que hables nunca más con ese chico. Yo los dejo así, discuten tranquilos. Lourdes, si lo ves a Eduardo, por favor, decile que yo voy a estar en el despacho trabajando. Si puede, que pase, porque hay mucho trabajo y yo solita no voy a poder. Permiso, ¿eh? Estás absuelta de todo pecado. Puedes ir con Dios, hija. El que sigue, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sí, disculpe, padre. ¿Qué te trae por acá, hijo? Vine a confesarme, pero soy judío. Bueno, paga doble, entonces. ¿Cómo? No, es una broma. A esta hora al señor le gusta escuchar mis chistes. Contame. Sí, pero yo vine a contarle algo. ¿Qué pasa?
creería si le digo que es el susto más agradable de mi vida? Jamás me atrevería a dudar de su palabra. Gracias. Estaba por ir a buscar algo para comer, porque tengo hambre. ¿Y usted? ¿No le despierta curiosidad saber por qué estoy acá primero, antes de saber si tengo hambre o no? No. No acostumbro a cuestionar las cosas que me causan placer. Y su presencia me causa mucho placer. Una cosa, Pascual, ¿vos por qué le tuviste que decir a esa periodista que tiene que volver? ¿Cómo que tiene que volver? ¿Cómo que tiene que volver? ¿Pero qué soy yo? ¿Eh? ¿El jefe del noticiero? ¿El dueño del diario soy? Está bien, le dijiste que vuelva cuando quiera, que es lo mismo. Escúchame una cosa, Moniquita. ¿Qué? Yo lo que le dije es que la iba a llevar a ver el lugar del crimen y, bueno, ahí llegaste vos. Sí. Como vos sos tan bonito, la ibas a llevar justo al mismo lugarcito que me llevas a mí. No, si vos todo te lo agarrás para el lado sexual, ¿viste? Vos sos el que se agarra todo para el lado sexual, querido. Mira que bien yo... Bien que agarrás, ¿eh? Che, Mónica, decime una cosa. ¿No te parece extraño eso de que el doctor de Rosa se ande negando? Digo yo, este tipo no andará en nada raro, ¿no? No, Pascual, no te preocupes por eso. A vos lo único que te tiene que preocupar es que te paguen el sueldo, querido. Y eso es lo raro acá. La verdad, no entiendo qué es lo que pasa, papá. No entiendo qué tenés que ver vos con Karina. No, a mí no estoy bien, Lourdes. Estoy agobiado, realmente. Tengo muchas presiones, mucho trabajo, son muchas cosas. Por favor. Está bien, pero no me estás contestando lo que te pregunté. Yo necesito saber. No entiendo por qué Karina te fue a ver. Y tampoco entiendo por qué te pones mal cada vez que Jeremías me llama por teléfono. Lourdes, mi amor, yo nunca te mentí. Y jamás te mentiría. Pero hay cosas que ahora no puedo contestarte. Por favor, te lo pido. Confía en tu padre una pero vez sí, más. Sí, papá, si vos sabés que yo confío en vos. Pero te veo muy mal, te veo raro. Y necesito saber qué te pasa. Yo no estoy loco. No, nadie supone eso, hijo. La vi a Sabrina. Hijo, el amor es algo maravilloso. Pero a veces se puede transformar en una obsesión, ¿entendés? A lo mejor tus deseos de estar con Sabrina te hacen verla en todas partes. Padre. Yo la abracé. Me manchó la remera con sangre. ¿Y tenés esa remera, hijo? Está bien. Había tomado un poco, mucho, estaba por ahí borracho, pero... Pero no se te habrá manchado con vino. Padre, es sangre. ¿Me la podés dejar? Gracias, padre. Thank you.
Hola. Hola, ¿qué tal? Terminó el partido ya, ¿no? Sí. ¿Mi novio lo viste? ¿Mi novio quién es? Francisco. ¿Francisco? Sí. Sí. Pues, creo que está en las duchas. Vení que te acompañe. Bueno, dale, bárbaro. ¿Hola? Sí. Leticia, abajo hay una gitana que te busca. ¿Una gitana? Sí. Decile que suba. Que venía de una fiesta. Bueno, te re agradezco. Me salvaste la vida, ¿no sabes? Gracias. Las hijas eran más... A ver, ¿como estas, como las mías? No. Eran más fashion, como las del inspector. ¿Me entendés? Era una onda drag, ¿entendés? Una onda muy personal. La cara no. La cara no. La cara era bien lavada, ¿entendés? Limpia. Una onda libertad de Blanc. Yo nunca la había visto por la zona, les aclaro, ¿eh? Nosotros somos todas muy, muy, muy decentes. Nunca le vamos a tocar un pelo a un cliente. Es una manera de decir. No, oíme, pibe. Piba. Quiero decir que te concentres en el trabajo, porque vos simplemente sos un testigo. No, nadie te va a hacer nada. Preferiría que me haga y cuando quiera hacerme ya sabe cuál es mi parada. Sí. ¿Qué pasa? ¿No entendiste lo que hablamos hoy? ¿O recapacitaste?
inspector que ya está terminado. A ver qué le parece. ¡Ay! Pero ¿cómo dibujás, querida? Es divino, es perfecto. ¿Hay alguna posibilidad de error? De acuerdo con el testimonio, no. Bueno, está bien. Haceme unas cuantas copias. Bien. Inspector, ¿me puedo retirar? Ya me robó media jornada laboral. Está bien, andá y muchas gracias, ¿eh? Chao, Rico. Chao. Cuando quieras inspeccionarme, ya sabes mi zona. Sí, andá, andá tranquilo, andá. Andá, cuando necesites un 9 para el equipo, te llamo. ¡Qué gordo, hijo de mil puta! ¿Y vos, boluda? ¿Te das cuenta lo que te pasó por no hacerme caso? ¿Sabes qué? Jodete por pelotuda. Y ahora, vos y Sabrina se querían mucho. Por eso te pasa esto. Las personas que se quieren mucho siempre siguen conectadas. Estaba ahí. A pesar de la muerte. No, no, no. No, es un sueño. Es un sueño, mi amor. Un sueño, tranquilita. Hola. ¿Vos pensás que me vas a asustar con esto? Te aseguro que te vas a arrepentir de lo que hiciste, hijo de puta. No necesito que me asegures nada, excepto que vas a alejarte de mi hija. No quiero a Lourdes ni un segundo más a tu lado. No quiero que esté con un rufián como vos. ¿De qué me estás hablando? Si vos sos un asesino, hijo de mil puta. ¿De qué hablas? Hablo de que sos mucho más enfermo, hijo de puta, de lo que yo pensaba. Primero me mandaste a tu secretaria a chantajearme, ¿y ahora? Y ahora cometió el error más grande de su vida, doctor. Mi único error fue no haberte echado a patadas el mismo día que pisaste mi casa. Vamos a ver si sos tan guapo cuando yo te vaya a visitar. ¡Ay! Llegaron los fallos de la ley. Ya sabía que no me iban a fallar. Y vos llegaste más rápido que nosotros, ¿no? También. Me hicieron perder media jornada en la comisaría. De alguna manera me lo van a indemnizar, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué te lo digo, no? De entrada ya nos fuimos conociendo. Pará un poco, Rocky. Estamos buscando a tu amiguita. ¿Te acordás la que dibujaste? Acá somos todas buenas. No tenemos nada que ver con esa genocida. Buah. Si te llegas a cruzar con ella, no te olvides de avisar. Toma, te la dejo. Cuando quieras, hacemos unos guantes, ¿eh? Tiburón. Lamento mucho lo que le hicieron a su hermana. Yo quiero saber por qué la mataron. Necesito datos. Saber, por ejemplo, cuándo fue la última vez que la vio. ¿Y con quién? ¿Qué pasa, mudo? ¿Querés un pañuelito para secarte las lágrimas? ¿Llorón? ¿Por qué no te vas a llorar, hija? ¿Qué haces, pelotudo? Hace siglos que no lloro. ¿Qué? ¿Lo escuché? ¿Qué? Él me necesita
para morir, el resto para seguir viviendo. ¿Pero qué sos vos? ¿Qué sos? ¿El Robin Hood de Dios vos? Enfrenta con algo sobrenatural y muy terrible. ¿Está dispuesta a conocer el nombre de la bestia? ¿Necesitas ayuda? ¿Se puede saber qué carajo estás haciendo acá vos? Necesito respuestas. Hace varios días que trato de comunicarme con Lourdes y no puedo. Como vos sos el novio. Yo soy el novio, ¿y? ¿Qué tiene? Si ella no te atiende, por algo será. Yo no me meto en sus asuntos personales. Además, vos nunca me resultaste demasiado interesante, así que... Qué bueno, Eduardo, porque vos tampoco. Mejor, para los dos. Estamos a mano. Sí, pero igual antes te tenía que soportar por tu hermana. Ahora... Por mí te puedes morir. Ajá. Lo que pasa es que Lourdes es mi amiga y necesito hablar con ella y nadie me lo va a impedir. Haz lo que quieras, a mí me da lo mismo. Ah, ya entiendo, ya entiendo. ¿Qué? Entiendo que vos y el señor de Rosa se pusieron de acuerdo para llenarle la cabeza a Lourdes y que no me vea. ¿Qué tiene que ver el padre de Lourdes con esto? Tal vez escuché algo que no debía haber escuchado. ¿Qué fue lo que escuchaste? Eduardo, si hay alguien que no se lo voy a decir es a vos, o sea. Ok. Placer, perdón. El asesino es el mal que... Sí. Seguro que sí. ¿Quién si no? Usted me dijo que aquí estaba el inicial. Sí. Muéstremela. Yo no la veo. Pero es que ya la conoce. No, no la conozco. Dígame su nombre. Su destino es matar. Y el suyo... ¿Qué? Busque al que puede salvarla, al ángel de la luz, al que habló en latín para explicar lo que usted está buscando. Pero no se confunda. Busque la verdad, no el amor. Papá, ¿tuviste tomando? ¿Te quedaste dormido? ¿Vamos a hablar seriamente vos y yo? ¿Eh? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué te pasa, papá? Nada, mi amor, nada, 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 nada.
Siempre cuando uno te necesita estás, ¿eh? Por eso, dale. Si me necesitas, acá estoy. Quiero saber qué te pasa. No, nada. No estoy bien. Es buenos negocios. Pavadas. No te creo. De verdad que no te creo. Papá, yo tengo algo que ver. Decímelo. ¿Cómo vas a tener algo que ver? Bueno, Eduardo. No, tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es, papá? El otro día te pusiste mal cuando llamó Jeremías. Quiero saber, ¿Jeremías tiene algo que ver? Explícame, porque no entiendo. Bueno, en parte sí. Muy bien, entonces lo llamo ahora y aclaramos todo de una vez. No hace falta. Ya me lo voy a cruzar en un pasillo, mañana, pasado, no sé. Y le voy a pedir disculpas a Jeremías. Porque en realidad yo me equivoqué. ¿Reconoces que estabas equivocado? Por supuesto. Me parece bien porque Jeremías es genial. No podías estar mal con él, papá. ¿Vas a ir a la facultad? Sí, quiero ir porque tengo que pasar por la biblioteca. ¿Vos sabés si en la biblioteca hay algo referido a los sueños, a lo onírico? Sí, claro, debe haber, por supuesto. ¿Por qué? No, quiero averiguar algo sobre un sueño que tuve. ¿Y no me podés contar a mí ese sueño? Yo tengo experiencia, ¿eh? Mirá que me quedo dormido en cualquier lado, ¿ya ves? Ya lo veo. Bueno, contame, ¿qué soñaste? Volver a la muerte. En la biblioteca. ¡Déjenme salir! ¡Yo nací para servir! ¡Déjenme salir! ¿Pero qué sos vos, la puta que te parió, León Gico, hijo de puta? Mirá, te voy a cagar a palo, te voy a llenar la cara de dedo, la concha de tu hermana. ¿Sangre? En la facultad. Eso es lo que busca, sangre. En la facultad. ¿Sí? ¡Oh! Eso tampoco te la entendí, la puta que te parió. Buenos días. Hola, piba. Qué bonito. Gracias. Le dijeron que con el pelo así se parece a Rita Hayworth. Muy linda, pero quiero recordarle que en la inmensa mayoría de los casos que están en nuestra órbita todavía rige el secreto del sumario, señorita. Así que si viene en busca de información, lo lamento, pero está usted muerta. No, inspector. Creo que esta vez la información se la traigo yo. ¿Cómo que me pasa? ¿Sí me pregunta qué me pasa? Sí. Vos fuiste, ¿no? Fuiste vos el que le dijo al decano que yo rompí el frasco, ¿no? No, pero pará, Moniquita, ¿cómo podés decir eso? El doctor de Rosas y yo tenemos otras cosas más importantes de que hablar. Sí, tantas cosas como mujeres allá en la facultad. Oh, pero ¿cómo podés pensar eso del doctor de Rosas? Es una eminencia. No estoy hablando del doctor de Rosas, estoy hablando de vos. Ah, no, entonces me quedo más tranquilo. Bueno, quédate tranquilo. Moniquita. ¿Qué? ¿Esta noche venís por la morgue? Estás loco. Si venís, te cuento quién le bateó al doctor lo del frasco. Tiene que reconocer, Leticia, que información, lo que se dice información, no me aportó mucho. Pero no importa, de todas maneras, para mí es un placer siempre renovado esto de compartir un café con usted. Bueno, a ver, ¿qué información me tiene usted? El viejo truco de las películas de Humphrey Bogart. Se aprovechan de su belleza para tirarle la lengua al detective. Bueno, ¿qué quiere que publique? ¿Que el caso no avanza? ¿Que la policía no hace nada? De todas maneras, es lo que publican siempre. No, bueno, pero este es un caso muy difícil. Es un caso en que no hay gente. Hay grandes testigos de gran importancia que no existen, no figuran, no están registrados cuando nacieron o se olvidaron de registrarlos, no sé. ¿De dónde sacan todo eso, Leticia? ¿Y si ustedes no encontraron ninguna huella digital? Nada. Eso no les llama la atención, no los despierta. Usted ya sacó sus propias conclusiones, publique lo que quiera. No quise ofenderla. No, si no me atendió. En serio, no me atendió. Usted está trabajando y yo comprendo cuál es su trabajo. La única macana es que usted no comprende cómo es el mío, ¿no? Sí, pero... ¿Quién es el ángel de la luz? ¿A usted se refiere al programa de la noche ese de los mormones? Inspector, no, qué mormones, no. ¿Quién es el hombre que habla en latín? Dígame, piba, ¿de dónde saca todo eso?
Discúlpame, ¿no sabes si está abierta la biblioteca? Si todavía sí, gracias. Señorita de Rosas. ¿La señorita de Rosas en el turno noche de la facultad decidió volver? No, no vine a clases, profesor. Entonces vino a... Vine a la biblioteca. Estoy buscando un libro y creo que acá lo puedo encontrar. ¿Algún tratado de medicina en especial? Conozco los libros de esta biblioteca casi de memoria. Le agradezco mucho, pero no vine a buscar ningún tratado de medicina. Vine a buscar material sobre lo onírico. ¿Sueños? Uh-huh. Durante siglos he soñado con un amor. Y yo sospecho, tengo la certeza de que usted sueña con algo semejante. Sí, es posible. Ajá. Pero no es eso lo que me trajo hoy a la biblioteca. Ah, no. De todos modos, es un tema muy interesante. ¿Usted sabía que el sueño en tiempo real dura menos que un segundo? ¿No? Pero son registrados por las personas durante largas horas, como sufrimiento o felicidad. ¿En serio? A propósito, ¿algún sueño en especial despertó su curiosidad? En realidad, me interesa mucho saber cuál es el punto de encuentro entre la realidad y los sueños. ¿Usted me jura que va a guardar esto y no lo va a publicar hasta que yo se lo diga? Sí, ya se lo juré. Ahora cumpla usted. Bueno, fíjese. Todos ellos murieron de la misma manera. Por eso yo le digo que el asesino serial está detenido, preso. Hace mucho rato, lo único que falta es que se den cuenta los jueces. ¿Pero quién es? Estoy bajo juramento. Es este, se hace llamar Sorda o algo así. Le decían el loco del latín, el linchera del latín, el chacal místico. Los periodistas lo llamaron de todas formas, con tal de vender. Mató a una parejita en la costanera hace 20 años. Era la época del mundial. Yo lo descubrí, lo capturé. Se había bebido la sangre de cada una de sus víctimas. ¿Pero? ¿Qué? ¿No lo metieron preso? Sí, sí. Entonces no puede ser el mismo. Sí, pero tiene que ser él. No puede ser de otra manera. Hace un tiempo se escapó. Durante el tiempo que este hombre estuvo suelto, ocurrieron varias de estas cosas. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuánto tiempo estuvo suelto? Muy poco tiempo. Pero a mí me parece que este tipo debe haber entrado o salido varias veces, porque si no... No puede ser de otra manera. ¿En qué está pensando? Que tengo que ir a entrevistar a ese tal Sorda, o como se llame. No, de ninguna manera. De ninguna manera, ya hemos ido demasiado lejos. La amistad no se mendiga, puso. ¿Entendés eso? ¿No quieres ser más tu amiga? Punto. Se terminó ahí. Cagate en Lourdes, cagate en el viejo de Lourdes, cagate en el forro ese de Eduardo. Sí. Y te digo más, hasta... Cagate en el recuerdo de Sabrina. Es que, Charri, para, ¿quién te carajo te crees que sos ahora? ¿Narowski? ¿Eh? Yo ya sé que no se mendiga la amistad y no sé eso lo que estoy haciendo con Lourdes. Además, ¿cómo puedes decir eso de Sabrina sabiendo perfectamente qué es lo que vimos? Estábamos borrachos. No te tomes todo al pie de la letra lo que te digo, Russo, por favor. Perdón, si te tengo que pedir disculpas, perdóname, en serio. Perdóname, no te quise ofender. Está bien, soy yo. Lo que pasa es que no entiendo un carajo lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, pensalo. No lo entiendo. Pensalo. ¿Sí? ¿Me voy a la biblioteca? Tengo que sacar unos apuntes. Sacate esa barba que te queda para el orto. Estoy muy angustiado, Dresco. Es terrible. No duermo de noche. Es desesperante, se lo juro. Escúcheme, doctor. Me está contando las cosas como despidiéndose. Si bien es cierto que está pasando por un momento muy delicado, yo le aseguro, y permítame llamarlo amigo,
que estas cosas van a pasar mucho más rápido de lo que usted cree. Me gustaría saber cómo, Dresco. Estoy absolutamente desbordado. Ningún mal es eterno. Yo sé que lo que le preocupa de todo esto es nada más que Lourdes. Pero quédese muy tranquilo, porque de Lourdes me voy a ocupar yo. Bien. Bárbaro. ¿Te cambiaste de turno de nuevo? No, no. Sigo viniendo de mañana. ¿Te pasa algo? No, no, nada. ¿Hablaste con Jeremías? No, no. Todavía no hablé. Vos sabés que tenemos una charla pendiente con él. Tenela rápido, antes que se mande una cagada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pregúntale a él. Que te lo cuente él. Te lo va a contar mejor que yo. Bueno. Apúrate. Está bien si me lo decís así. Chao. Chao, hasta luego. Creo entonces haber sido bastante claro, ¿no? ¿No es cierto, Leticia? ¿Eh? Le prohíbo que entreviste a ese personaje. Permiso. ¿Cómo le va? ¿Lo voy a por acá? Marlucci. Todo bien. ¿Cómo te fue? Muy bien, jefe. Toda la zona roja tiene ese identikit. Este identikit, ¿ves? Yo sé que conozco a la persona que posee esa cara. Pero si digo quién es, van a creer que estoy más loco todavía, más loco que el loco del latín. Jefe, le dejaron esto para usted. ¿Lo abriste? Dice inspector Fernández, sería incapaz. Sí, incapaz, como si... Si fuera la primera vez. Sí. Con permiso, minuto. Permiso. Leticia. Sí. Me va a perdonar, pero tenemos que... No, no, está bien, yo ya me iba, ¿eh? Muchas gracias por todo. Ah, nada. Once y media ya, ¿no? Somos los únicos estudiosos de esta facultad. ¿Venís siempre a bailar este boliche? Ey. ¿Sos tímida? Sabrina.
haces? Por acá. Sí, ¿a vos qué te preocupa? No tenés nada que ocultar que yo sepa. No, ¿y a vos qué te voy a ocultar? Si vos tenés una mentalidad de bruja, mirá, lo adivinás todo enseguida. No, ¿sabés qué? Yo me preocupo por el rector. Con todo el laburo que tiene y encima tiene que atender a los policías, ¿viste? Latidos, más allá de los necesarios para la supervivencia. Porque un corazón colmado de amor es un corazón sano. Gracias y buenas noches. Señorita de Rosas, pensé que todavía estaría averiguando algo sobre sus sueños en la biblioteca. Profesor, usted va a pensar que estoy loca, pero le juro que recién ese corazón estaba latiendo. ¿Usted no cree, señorita, que si ese corazón latiese estaría dentro de su dueño? Por Dios, profesor, yo lo vi. O tal vez por primera vez usted sintió su propio corazón y fue tal el impacto que creyó verlo. Ay, no sé. No sé, de verdad que... últimamente hay demasiadas cosas que no entiendo, ¿no? Yo puedo aclararle todas sus dudas. Estuve con su padre hoy. Sí, la verdad es que yo estoy muy preocupada por él. No entiendo qué es lo que le pasa. Lo noto muy, muy raro, no parece el mismo. Su padre es una gran persona. Un ejemplo de rectitud y honestidad. Y necesita su apoyo. Hay alguien muy cercano a él que quiere arruinarlo. ¿Cómo que hay alguien que lo quiere arruinar? Profesor, no puede ser. Las personas que estamos cerca de él somos las personas que lo queremos, ¿no? No puede ser. Nadie le va a querer hacer mal. De eso no estoy tan seguro. Adelante, adelante. ¿Cómo le va, inspector? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Pase, pase. Tome el asiento, tome el asiento. Gracias. Bueno, ¿qué los trae por acá? ¿Hay algún otro problema? Bueno, no es fácil, ¿no? Con todo el respeto que usted me merece, doctor, quería decirle que, bueno, que mañana se va a tener que presentar al departamento de policía. ¿Cómo? Sí, porque hemos recogido evidencia de su relación con la profesora Claudia Ferro y que usted mintió. ¿Pero de qué está hablando? Ah, bueno, parece que voy a tener que mostrar la evidencia. No. Para Marlucci, no, el doctor es una persona de bien. Y usted comprenderá que... Sí, comprendo que tengo que llamar a mi abogado. Esto es lo que comprendo. Doctor,
Entienda, por favor. Pero no, claro, entiendo perfectamente, ya sé lo que pasó. Evidentemente, no han avanzado un paso en el caso de la chica Bertini y hay que llevar a alguien hay que hacer responsable. ¿Es eso el tema? No, doctor, nadie habló de la chica Bertini. No, estamos hablando de la profesora Claudia Ferro. Usted dijo que no la conocía. Sí, la conocía y bastante bien. Pero yo no puedo tener la memoria suficiente como para saber quiénes son todas las personas que trabajan acá. Doctor, tampoco tiene memoria para recordar que le dijimos que teníamos evidencia. Tiene derecho a permanecer callado, a llamar a un abogado y todo lo que diga será usado en su contra. Marlucci, sí. La cortada con la televisión. Bueno, quédese totalmente tranquilo, pues, entonces. Pero por supuesto que estoy tranquilo, por supuesto. Bueno, mejor así. Claro. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora le voy a dejar una citación, mañana tiene que presentarse. Presentarse, porque si no... Pero por supuesto que me voy a presentar, claro que sí, pero con mi abogado. Entregar la citación al doctor. Lo que traje para que veas, hijo, es una simple foto, pero... A ver la foto. Quiero ver la foto. Ojo con la foto que le va a mostrar, padre. Es una simple foto familiar. ¿Qué otra cosa podría tener yo? Soy un sacerdote. ¿O por qué me tomaste? No lo tomo por nadie. Le digo que estos están re locos y que si le muestro una foto de la Virgen, se calientan, después no lo para nadie. Nada más. En misa, el otro día, tuviste una actitud en la calle que me llamó mucho la atención. ¿Qué? ¿Qué actitud? ¿Qué? 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 ¿Te quisiste escapar, hijo de puta? ¿Eh? ¿Te quisiste ir a chupar? ¡Por favor, Fracassi! Si no se calma y se calla la boca, le voy a tener que pedir que se retire. Hijo, si lo que ves en esta foto es verdad, quiero que te sepas controlar. Sí, hay verdad, no tema por mí. Solo la gran mentira me indigna. Mira. Hay dos verdades acá. Una merece cuidarse. La otra debe extinguirse. Hola, pa. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Más o menos. Ay, papá, no puedo verte así. De verdad, no sé qué hacer para ayudar. Sí me ayudas, mi amor. Cada vez que te veo, me ayudas. Papi, ¿vos te acordás cuando yo era chica y vos me decías que cualquier problema que yo tuviera te lo tenía que contar para que lo solucionemos juntos? Pero claro que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? No me puedo olvidar de eso. Pero era una época maravillosa, ¿no? Sí, claro que sí. Yo fui un buen padre para vos. ¿Cómo fuiste? Papá, vos sos y vas a ser el mejor padre para mí. Gracias. A no ser que vos pienses irte y que me abandones, ¿no? ¿Eh? Oh, no, tontita, no, mi amor. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Yo quiero ser testigo de tu felicidad, de tu futuro. Tu hermoso futuro, tu casamiento, tu hijo, todo lo que te espera, mi amor. Bueno, de mi casamiento vas a ser testigo porque muy pronto me estoy por casar con Eduardo, ¿no? Eduardo no es el hombre ideal para vos. Ay, papá. A ver, decime, ¿por qué pensás que Eduardo no es el hombre ideal para mí? ¿Qué es usted? El psiquiatra forense. ¿Qué bien? Me mandaron a testear un tal Sorda o algo así. Me dijeron que es un hombre terrible. Este no es lugar, me parece, para una mujer. Acá vienen todos los psicólogos, todos, y acaso todos psicópticos. Sí, la verdad. Estoy pensando seriamente cambiar de trabajo, pero viendo tantas cosas lindas para hacer de noche, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero bueno, tengo que trabajar ahora, ¿no? Sí, sí. Le voy a pedir un favor. ¿Vos? Esté atento por si este hombre se pone mal, algo. No, pero por favor, yo estoy acá para eso, estoy entrenado para eso. Ni bien el tipo le levante la voz a usted, yo se lo cago a palo nomás, ahí adelante, se lo desnuco. Burdese, yo no quise ofenderte con lo de Eduardo. Papá, no me ofendés. ¿Qué? A mí lo único que me duele es que no seas claro, papá.
tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lourdes, yo voy a hablar con Eduardo a mi despacho, ¿eh? Necesito hablar a solas con él. Permiso, hija. Por aquí. Justamente le estaba diciendo a mi hija que era imposible que fuera feliz en el futuro con un sorete como vos. Así que el doctor de Rosas estaba dictando cátedra de moral cuando llegué. Disculpe la interrupción, doctor. No, delante tuyo puedo dictar cualquier cosa, sí. Uh-huh. Y andate rápido porque hay una olor a mierda que espanta, vamos. Mira, honestamente tengo, antes que nada, una enorme curiosidad. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Te la quisiste coger y no te dio bola? ¿A quién? A Karina, te la quisiste coger y por qué. ¿Qué estás hablando, imbécil? ¿No te das cuenta que vos no te puedes coger a nadie? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Mira la vista, el aspecto. ¿Ah, sí? Estéticamente sos una persona fea. No, pero fea. No importa. No puedes cogerte a nadie. A Claudio Ferro. A nadie no, más. No, pero no importa. Yo la pongo más arriba, ¿me entendés? Entonces puedo hacer igual. Mirá, claro. Contame, ¿qué más? ¿Cómo? No, habla vos, habla. Habla y andate rápido de acá, vamos. Mira, te voy a explicar para ser más claro, ¿no? A ver. Quiero saber exactamente cómo y por qué la mataste a Karina. Gracias, Gloria. La verdad no entiendo. No entiendo por qué papá quería quedarse solo con Eduardo. Estoy muy preocupada por papá, Gloria. La verdad no sé qué es lo que le pasa. Lourdes, yo conozco mucho a tu papá y sé que está pasando un mal momento. Pero no es nada más que eso, no te preocupes. No sé. Hoy me encontré en la facultad con el profesor Dresco y me dijo que había alguien muy cercano a él que lo quería perjudicar. Che, mudo. Che, usted tiene suerte. Este se la agarra con los carceleros, con la gente común. Habla, che. ¿Y si nos deja solos? Está bien. Si te haces el loco, te meto el machete en el orto. ¿Está claro? ¿Me escuchás? Disculpe, doctora, pero acá tenemos nuestros códigos. Cualquier cosita. Nomás me llama a mí. Fracasé, soy. Me dice, fracasé y ya estoy acá, ¿eh? Ojo, ¿eh? Su cuarto, la oscuridad de su guía. ¿De qué me habla? De la verdad maldita. ¿Del profesor Dresco? Del sin nombre. Del que usted vio. Sin verlo. El que la acompaña en su viaje y la confunde. ¿Qué viaje? Largo viaje a la espantosa cuna. No la maté, no sé qué crees. ¿Qué te pensás, que soy tonto en serio? ¿Vos te pensás que soy tonto en no, serio? No, yo siempre soy cobarde. Sos siempre. Un sorete, cobarde, hijo de puta. Cobarde. Sos un cobarde, hijo de mil puta. ¡Tira! Sí, voy a tirar. Pará, tranquilo. Antes tengo una sorpresita para vos. Mira, mira lo que te traje. Mira lo que te trajo Eduardito. Mira. ¿Qué te parece esto? Dale, píntate. Pintate porque si no te puedo tirar un tiro en las bolas primero, otro tiro en la gamba, así que pinta. Disfrútalo. A ver cómo lo disfruta Marito. Ah, cómo te gusta pintarte, hijo de puta, ¿eh? Sos un enfermo. ¿Y vos, hijo de trabado, puta? Maricón de mierda. ¿Y vos? Abrí la boca. Eso, muy bien, ¿eh? Qué acostumbrado estás a abrir la boca, hijo de puta, maricón de mierda. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No, papá! ¡Papá! ¡No!
Es urgente, urgente. En la casa del doctor de Rosas. ¿Qué pasó, mamá? Mamá, por favor, no dejame, por favor. No, mamá. No, dejame, Gloria. Mamá. Quiero decirle que no soy psiquiatra. Tampoco policía. No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Sabe quién soy? La enviada. La que tiene la certeza. La que conoce la verdad para desnudar al monstruo. ¿Por qué sabe tanto? ¿De qué monstruo me habla? Del que usted estuvo persiguiendo hasta ahora. Antes de convertirse en... perseguida. ¿Perseguida? Perseguida y atrapada. Él ya sabe que usted sabe. Él ya la descubrió. Y la eligió. No entiendo lo que me dice. ¿Por qué me eligió a mí? Porque es mujer. Porque es bella. Y porque por sus venas corre sangre joven. Tiene que huir. Tiene que escapar. Escuche, sorda. ¿Estamos hablando de la misma persona? No lo llame persona. Usted sabe que no existe. Y sin embargo lleva en su odio el poder y la destrucción de cientos de ejércitos. Y usted está cerca de conocer su verdad. Por eso está en peligro. Él se encuentra oculto tras el rostro de un buen profesor. Tresco. Sus nombres son infinitos. Cuanto más mansamente se presenta, más brutal es el ataque de la bestia. ¿Por qué habla así? Trate de estar siempre ante la luz del día. Él va a buscarla por las noches. Que tu papá hizo esto, pero... confía en mí. Ese es el revólver, ¿no? Sí. Cuidado. Llévatelo y a ver si te pegas un tiro en la bola. Cuidado, dale. ¿Quiere sentarse para estar más cómodo y así conversamos? No, no, no. Pregunte lo que tiene que preguntar y... cuanto antes terminemos con esto, va a ser mejor para todos, creo, ¿no? Sí. Gracias, hija. En realidad yo entiendo el momento que están pasando todos, pero bueno, las preguntas las tengo que hacer, ¿no? Sobre todo, ¿por qué su cuñado toma una determinación así de repente de pegarse un tiro sin tener respuesta? Yo tampoco tengo respuesta porque estaba pasando por un momento bárbaro. Ajá. Con su hija, con profesionalmente, económicamente, yo realmente oficial, esto me supera. Ahora digo, en lo pasional, en lo emocional concretamente, ¿el hombre iba para adelante, padre? ¿Cómo? ¿Pateaba para nosotros o se pintaba las uñas? No. ¿Usted qué me está queriendo decir? Nada, padre, ¿qué? No sé, todavía no lo revisamos, puede tener portaligas. Un poco de respeto, por favor. Discúlpeme. Lo que le pido es que confíe en nosotros que vamos a llegar a la verdad. Dame una personal light. Gracias. ¿No viste a Gustavo? Te pregunto, como últimamente están siempre juntos, capaz que sabía. ¿Yo vas desde cuándo te interesa a Gustavo? Bueno, me parece que desde que falleció Sabrina... ¿Qué? No... Pará, pará. Pará. Sabrina no la metas. Ah, no. ¿Eh? Además, ya entendí todo. Entonces, me invitaste a comer un pancho para que yo te haga la gama con Sabrina. No, no es eso. Sí,
¿Querés saber algo sobre Charré? Que está solo. Jefe, el doctor De Rosa se pegó un tiro en la boca. Sí, ya sé, por eso me llamaron, ¿no? Se voló las muelas, los ojos, los pelos, todo. No sea desagradable. Tenía los labios pintados. Se suicidó delante del yerno. Después llega la hija y la mucama. Se mata con la mano derecha. ¿Cómo sabe? Porque tenía el fierro en la mano derecha. ¿Qué quiere que adivine? Claro, ¿quién es una pregunta pelotuda. Pero, jefe... Ahora, ¿cómo lo de los labios pintados? Está muy bien acompañada. Además, vos no tenés ningún amigo. Vos sos un gran farsante que vino acá a cagarse de risa de todos nosotros sabiendo que Mario no te podía ver ni nosotros. Gracias por venir. Sabes que siempre te voy a acompañar. Te juro que no puedo creer lo que pasó. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Hola. Weinstein, siempre la primera en llegar. ¿Sabes qué? Estoy buscando unos libros de fisiología porque estos no me sirvieron. Anda a buscarlos en el estante donde sacaste ese. Ah, bueno. Hijos, todos sabemos que Dios nos dio a nosotros los hombres la capacidad de amar y la capacidad de odiar. Sabemos cuánto le dio a Mario la capacidad de amar a Lourdes, su hija, su mitad vacía. Ahora, dejémoslo descansar en paz y vamos a retirarnos para que su cuerpo descanse y prepararnos para acompañarlo a su última morada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lourdes. Thank you.
muy bien Andrea. Andrea, está, gracias, flaco. Andrea, bueno, muchas gracias por lo que nos has ayudado, ¿no? Fernández. Fernández, el asesino está en casa. Ayúdeme, por favor. Leticia, Leticia. Piba, piba, sos vos, piba, piba. Vamos, vamos, Parrucci, vamos. Estaba arriba. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la... Solta el fierro. Solta la que la mato, ¿eh? Solta el fierro, te digo. Marluchi era tuyo, la puta que te parió. Media hora tardás. Es el que estamos buscando. No, hombre, no. Buenas noches. Buenas noches. ¿La ayudo? No, está bien, gracias. Pensaba dejársela a Pascual para que la mande a casa. Son algunas cosas que dejó papá. Lo mejor que dejó su padre Lourdes es usted. Bueno, bueno, me contaron que tuviste visitas. Que vino una psiquiatra. No, 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 no es una psiquiatra. Es una víctima. Una víctima. ¡Una víctima! La víctima, ¿qué estás diciendo, sorda? Si esa muchacha no se separa, morirá. Y si usted no me trae a su sobrina, ella será la próxima víctima. Pero la más desgraciada, porque el amor es el lazo que la une a él. La venganza. El puñal más filoso que lo separa. A veces, cuando el dolor es muy fuerte y muy profundo, es bueno sacar por un rato el niño que tiene dormido uno adentro. ¿Para qué? Para jugar. Yo creo que si la vida fuese un juego, yo todavía no lo aprendí. Pierdo todo lo que quiero. Su padre, Lourdes, jamás querría escucharla decir eso. Y no hubiera querido ver tanta tristeza en sus ojos. Él cuidará y guiará cada paso que usted dé, porque él está entre nosotros. Yo quiero cuidarla y quiero protegerla. Yo no sé si está bien que yo esté acá. Creo que en este momento yo tendría que estar con mi novio y... Escucha. Discúlpeme. Los humanos deberíamos aprender de los insectos. Ellos nacen para una cosa, y es lo que hacen. Por ejemplo, un grillo fue puesto por la naturaleza para cantar. Una abeja para hacer miel. Y una oruga para convertirse en mariposa. Cumplen su objetivo. Es lo que debería hacer usted. Cumplir con su objetivo, que es amar. Pero amar al hombre que verdaderamente ama, a ningún otro. Es que Eduardo, él... Es de otra naturaleza. Sus objetivos son demasiados. Y probablemente no pueda cumplir con ninguno. Usted sabe a quién pertenece. Su padre lo sabía. No te entiendo. Ella entenderá. Ella sabe, siente. Se asombraría ante la verdad horrenda. No debe amarlo. La muchacha lleva el error en su sangre. No puede equivocarse otra vez. La muchacha. Mi sobrina. Cuando era chica, mi papá pasaba horas amacándome. Y a mí me encantaba porque yo sabía que él estaba feliz.
Yo soy feliz. Con solo mirarla, oírla. Con solo respirar su mismo aire. Ay, quisiera que este momento no terminara nunca, que fuera eterno. Nunca va a terminar, Lourdes. Porque la eternidad nos pertenece y nosotros pertenecemos a la eternidad. El mundo se paraliza en el mismo momento que por fin la encontré. Y no hay un solo latido de mi corazón que no se haya explicado por su presencia. Digo, ¿y ustedes no sospechaban? No, estaba... Yo sabía que estaba pasando por un mal momento, pero nunca me imaginé que pudiera llegar a esto. ¿Qué hacía en la casa? Me dijo que quería hablar conmigo y fui. ¿Y de qué hablaron? Entiéndanos que nosotros tenemos que encontrar una explicación por qué el doctor De Rosa se pegó un tiro en la boca delante suyo. Estaba él con Lourdes, su hija, mi novia. Llegué, estaban hablando y me pidió que subiéramos a su despacho porque quería hablar a solas conmigo. ¿Y cómo sigue? Empezó a decir cosas que nunca me había dicho, que no entiendo por qué me las dijo, pero me hablaba de que yo no me iba a casar nunca con su hija porque su hija era solamente para él. Después sacó un arma y me apuntó. ¿Qué otra reacción, va? En un momento sacó un lápiz labial. Me seguía apuntando a mí. Y me volvió a decir que no me iba a casar nunca con mi hija, con su hija. Agarró el arma, se la puso en la boca. ¿Y? Y se disparó, oficial. Se disparó. Han pasado varios días y aún nos duele la pérdida del doctor De Rosas. Las trágicas circunstancias en que se produjo su deceso y las muertes que son de público dominio colocan a nuestra querida facultad en situación de urgencia. Por eso y por el desdichado momento en que se produce la convocatoria, debemos agradecer al profesor Dresco ser el nuevo decano. Profesor, ¿desea hacer uso de la palabra? Sí, gracias. Simplemente quiero decirles que esta casa no merece ser clausurada por los horrendos crímenes aquí cometidos. Vamos a mover cielo y tierra para descubrir a los culpables. De aquí salen hombres de bien. Y seguirán saliendo hombres de bien. Nada más. Muchas gracias. Profesor Dresco, una pregunta. ¿Usted conoce a un tal Sorda? Conteste. Señorita, ¿qué significa todo esto? Que lo diga el profesor Dresco. ¿Quién es usted? No importa quién soy yo. ¿Quién es Sorda? ¿De qué está hablando? Es una periodista sensacionalista que cubre los crímenes de la facultad. Por favor. Seguridad, sáquenla.
Señorita. Momento, esta es una casa de altos estudios, señorita. Perdón, señor rector, Policía Federal, yo me hago cargo de esta situación. Marlucci, ayuda a la señorita con el... Vení, vení. Doctor, yo no me vení, puedo ir. Vení, sin piba, con... cómo no. ¿Profesor Crespo? Eso es. ¿Profesor? Tranquila. No sabe cuánto le agradezco, profesor, que tome la facultad en un momento como este. Doctor, lo que dije no fue un simple discurso. Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias los hechos de sangre que tanto daño nos han causado. Y no vamos a parar hasta dar con el culpable. Me parece muy bien. Permiso. Sígase. ¿Y cuántas de azúcar? Le agradezco, soy diabético. ¿Y usted? No, está bien, gracias. ¿Me puedo retirar? Sí, cómo no. ¿Diabético? Desgraciadamente, sí. Hace muy bien en cuidar su sangre. No tengo otra alternativa, profesor. Claro. Tengo que agradecerle, hoy lo salvó dos veces. Primero el ladrón, ahora esto de la facultad. Vos sos muy arriesgada, piba. Y tenés que tener en cuenta que la vida... Ay, perdóname, siempre suena un poco Naroski. Tu vida está antes que todo. Es que justamente mi vida está en peligro en este momento. No sé cómo explicarlo, pero tiene una crueldad incontenible. Es... No sé por quién, pero está cubierto y protegido por los cuatro costados. Es una bestia, es un... Pero yo confío en usted. Usted tiene que desenmascarar. Ahora, ¿qué es lo que vos tenés que ver con toda esta gente? Es mi trabajo. Yo no puedo elegir a quién voy a entrevistar. A mí me hubiese gustado hacer un reportaje a... Sí, la madre Teresa de Calcuta, pero se murió. No puedo cumplir ese sueño. ¿Y tenés algún sueño que todavía sea posible? Irme. ¿Necesitas protección? ¿Querés una custodia? No, no creo que sea... su jurisdicción. Me quiero ir lejos de acá. Yo tengo contactos en muchos lugares. No me van a servir. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando... Sí, estamos totalmente de acuerdo en todo. No hace falta discutir nada. Está claro. La clínica es de usted... O sea, falta un pequeño trámite, que es mi casamiento con Lourdes. Si yo no me caso con Lourdes, no les puedo vender nada. Ustedes... ¿No pueden tener un poco de...? Podemos hablar en otro momento. Tengo visitas ahora. Ok. La puta que te parió, Jeremías. ¿Qué? ¿Me estás siguiendo vos? Que sos drupi, que apareces en todos lados. ¿Qué te pasa? No te estoy siguiendo. Vine a ver a Lourdes. Uh-huh. ¿Puedes saber qué pretendés hacer con la clínica? ¿A vos qué carajo te importa qué quiero hacer yo con la clínica? Escúchame bien lo que te voy a decir. Vos y yo sabemos perfectamente que uno de los motivos por los cuales el padre de Lourdes se suicidó, sos vos. Así que cortala de hacerte el amiguito de Lourdes porque yo no me la muero. Sos un hijo de puta, Eduardo. ¿Puedes desaparecer de acá, por favor? ¿Te podés retirar? ¿Podés ir? No. ¿Lejos? No, el que va a desaparecer sos vos. Porque le voy a hacer comprender a Lourdes que sos un hijo de puta. ¿Ah, sí? Sé que contigo no se va a casar. ¿Estamos? Escuchame bien, si yo te llego a ver... Cerca de Lourdes, cerca, me llego a enterar de que estoy hablando con Lourdes. Te voy a pegar tantas patadas en el culo que no te vas a poder sentar el resto de tu vida, boludo. Tenés que rever tu actitud. No es posible que seas tan agresivo con la gente que está ahí. Dame acá. No soy agresivo. Yo quisiera ver que le hagan a usted lo mismo que me hicieron a mí. Eso quiero ver. ¿No? ¡No blasfemo! ¡Soy macho, varón, de chiquito! ¡Fracasito me decían! Sí, por eso, porque sos macho y varón y de chiquito tratás como tratás a esa pobre gente, ese pobre hombre que es un santo y está metido ahí adentro hace 20 años sin ver el sol. ¿Qué santo no está adentro? ¿No sabés que Dios lo puso en una prueba? En una prueba. Discúlpeme que me pare, padre. Pero la prueba que me tocó a mí, entonces, se nos pone a toda esa prueba. Me duele un poco más que a todos. Y si me vuelve a tocar una prueba así, lo cago a tiro. A ese, al otro y a Dios también lo recontra cago a tiro. Lo que Dios te perdone, fracaso. Sentate. No me siento una mierda. Lourdes, yo sé que estás mal. Que no es el mejor momento, pero hay algo que te quiero decir que...
que tengo que decir. Y... no sé cómo decírtelo porque sé que te va a molestar, pero... Nada, tiene que ver con Jeremías. Concretamente, Jeremías nunca me cayó bien y lo encontré en actitudes muy sospechosas. No confío en él. O sea, de hecho, tu padre... Pará, no metas a papá en esto, porque papá quería hablar con Jeremías. Él le quería pedir perdón porque se dio cuenta que Jeremías es una muy buena persona. Está bien, no conocía esa parte, pero... ¿Pero qué? Mira, yo a Jeremías lo encontré en tu clínica. No sé qué estaba haciendo, pero... ¿Y vos qué hacías? ¿Qué hacías en la clínica? Nada. Lo hago por vos, simplemente para que tu patrimonio, para decirlo de alguna manera, no se modifique, no... Mi amor, nos estamos por casar nosotros. Si vos no confías en mí, decímelo ahora, porque... Si no me puedo ocupar yo de tus cosas, ¿quién? Yo no sé. Me voy a terminar atendiendo por la psiquiatra esa hora. La psiquiatra, mirá este enano de mierda. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué hiciste, enano? ¿Qué hiciste, enano? ¿Qué hiciste, enano de mierda? ¿Qué hiciste, enano de mierda? Que me mande al diván. Una vez vi en una película, me mandaban al diván. Bueno, ¿a qué vino la psiquiatra? Decime. A ver, las horas. No, a ver, las horas. Ya le dije que vino a ver las horas. Se quedó un rato con el objetudo ese, se quedó semejante mina ahí adentro. ¿Estás el loco ese? Vos sos un calentón. ¿Sabes qué, mina? ¿Sí? Morochita. ¿Lulita? ¿Todo bien? Sí. No sé si lo tengo. O sea, historia. Antigua, pero interesante. Linda, ¿no? No sé qué va a pasar conmigo. Te juro que nunca pensé que me podía sentir tan mal. Como un hermano. Claro. Eduardo es un hijo de puta. ¿Qué? No te quiere. Lo único que le interesa es el hospital, venderlo, sacarte todo el dinero. Brad, no. ¿Qué estás diciendo? Es un hijo de puta. Es que no te puedo entender. No puedo entender cómo en un momento como este me puedes decir algo tan jodido. Créeme. Andate. No te puedo dejar así. Andate, andate, Jeremías. No quiero hablar con vos. No me hace bien hablar con vos. Andate. Igual, siempre voy a estar acá. ¿Seguro? Sí.
El vestido de Sabrina. ¿Qué me estás diciendo? Vení. Sabrina estuvo acá esta noche. Tu pileta. Jeremías, por Dios. Escúchame, no, por lo que estás diciendo es una locura. No puede ser. ¿Cómo? No. La segunda vez que me pasa. No estoy loco. Sino, ¿cómo explicas eso? Ay, no sé. No sé, yo tuve un sueño con Sabrina y ella tenía un vestido con esta tela y... Y en mi sueño, Sabrina... ¿Qué? Sabrina te mataba. Tío, vine porque necesito que me ayude, ¿sabes? Necesito ayuda. La vida a veces nos pone pruebas. Y como cristiana que sos, tenés que saber soportar esas pruebas y saber fundamentalmente que Dios te está ayudando. Por favor, tío, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere? Explícamelo porque no entiendo. ¿Qué es? ¿Que me tengo que quedar sola? Que tengo que perder todo lo que quiero. Por favor, tío, yo necesito encontrar un sentido a lo que me está pasando, por Dios. ¿Y qué es lo que te está pasando y no me lo querés contar? Gracias a Dios, tengo un tío con el que me puedo confesar. Por supuesto. Ahora sí, estás bajo secreto de confesión. Habla tranquila. Yo siento que... que en mi vida nada es igual que antes. Sobre todo mis sentimientos. En mi relación con Eduardo yo antes sentía que yo estaba enamorada, que él era el hombre de mi vida y... y ahora... ahora estoy dudando. Dudar no es un pecado. Es más, tu matrimonio todavía no fue consagrado, así que tenés todo el tiempo para pensarlo.
No, no tengo tiempo, de verdad que no. Él está ahí. Y no sé cómo definirlo, pero... pero por Dios, su presencia es tan fuerte, es tan... tan poderosa que siento que cuando estoy con él no puedo pensar. Solamente puedo sentir y lo que siento es... muy profundo, muy... Pero esto es muy simple. ¿Casaste con Eduardo, entonces? No, no te estoy hablando de Eduardo. Amo al profesor Dresco. Sí, ¿qué dice? ¿Cómo anda, divina? ¿Se acuerda que le dije que necesitaba protección? Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar de una cosa así? Me estuvieron pasando cosas muy raras. Necesito hablar con usted. ¿Puede ser? Por supuesto, sí. Muy bien. Yo no te voy a decir ni media palabra acerca del profesor Dresco. Porque sí... te voy a presentar una persona que tiene una historia que vos tenés que saber. Tío, lo que yo te conté del profesor Dresco fue bajo secreto de confesión y vos tenés que guardar... Nadie va a violar tu secreto de confesión. Decí que hay una persona que creo que deberías conocer. ¿Quién? Sorda. ¿Sorda? Todo esto a mí me huele a sectas, a fanáticos. Usted... vos debes ser muy corajuda, Leticia. ¿Y eso que no le conté todo? ¿Y qué esperás? ¿Largás todo? Como dicen los pibes, estamos hasta las manos. No quiero que te pase nada. Es decir, me parece que tenés que tener mucho cuidado. Llamame desde donde sea. ¿Entendés? Yo conocí a la gitana que asesinaron. La conocí estando con el profesor Dresco. Es más, exactamente la misma noche que apareció muerta. ¿Vos estás pensando que él la mató? Por fin se le están cayendo las fichas, inspector. ¿Se da cuenta por qué me tengo que ir? Pero usted se queda. Y no es mujer. Por favor, haga algo para detenerlo. Yo sé que le pido demasiado, pero yo confío mucho en usted. Y yo te lo agradezco. Sí, pero ¿tenés pruebas? Vamos, sinceramente, ¿tenés pruebas? No. Bueno, y sin pruebas no se puede hacer absolutamente nada. Dejá que yo siga investigando. Che, Mudo. Decime cómo hace. ¿Qué te visitan? ¿Toda la mina del país ahora, vos? Yo... me casé con la primera mina que conocí. La conocí en la kermés, la gorda. Fui un par de tiros. Le gané un par de patos, se enamoró, casé. Y vos, de hablar en latín, pasaste a tener un chamuyo impresionante. Voy a terminar envidiándote el puesto, hijo de puta. ¿Qué me mirás? Si ni siquiera vos lo podés creer, loco. Hijo de puta, con esa pinta de mugriento. Dios escuchó mis plegarias. Sí, claro, sí. Al menos una parte. Mira vos, me has hecho cambiar realmente la imagen que yo tenía de los periodistas. Espero que vos también hayas cambiado la que tenía sobre los policías, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre admiré a los policías, no soy prejuiciosa. Prejuicios. Si yo tuviera 30 años menos, ¿sabés cómo me tomaría ese tren con vos? Y nos iríamos bien, bien lejos, cuanto más lejos mejor. Si tuviese 30 años menos, yo no estaría tan segura. ¿Se da cuenta? Pero... bueno, como yo no soy prejuiciosa,
Le voy a dar algo que le debo. Tom. Creo que no la usé muy bien. Pero no importa, no viene al caso. Y cuando vuelva, si usted quiere o si le parece, me gustaría invitarlo al cine. Ah. A ver una policía, ¿no se le gusta el cine? Sí, ¿cómo no me va a gustar? Una policial como... Sí, señor, una de Bruce Willis. ¿Por qué no? Me encanta Bruce Willis. ¿Qué Bruce Willis? No, a mí no me gusta. A mí me gusta Humphrey Bogart. Y si no le gusta la película, me arresta y listo. Sí, ahora más que nunca me gustaría poder tomarme ese tren con vos. Lo despido acá. Se mudó. Mudó. Like a century gone, I think about the places and the men I met. A thousand obscure faces, only mine is left. I can't help loving you, though I'm destroyed. Knocking at my door, I was sitting there and didn't want to know. I'm sure if I had opened at the simple man, man has gone, my hope is lost, I have survived.